suppose you got my message. Yeah, said you had good news. Yeah. What's up? More importantly, what's down? Oh, fine. Wordplay. Hola, me llamo Virginia Díaz López y este es el vídeo para la defensa de mi trabajo fin de máster. Mi trabajo es un estudio de caso de los juegos, del uso de los juegos de palabras en la sitcom americana Frasier, en el que los analizo y evalúo su traducción para el doblaje al castellano. La motivación viene primero de un interés personal por querer saber y analizar cómo el uso sofisticado del lenguaje que se hace en esta serie pudo trasvasarse al castellano. Y por otro lado, mi motivación también vino de observar que una serie de tanto éxito como fue Frasier en el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos, no dejó de ser una serie de éxito bastante moderado en la parrilla televisiva española. Así que me pregunté hasta qué punto pudo el espectador español, disfrutar del mismo tipo de humor del que disfrutó el espectador de la serie americana, de la serie original. La relevancia de mi estudio viene del hecho de que una sitcom es un producto de mercado, con lo cual es un producto que queremos que se venda cuanto más público sea posible, y para asegurarnos de que esto es así tenemos que hacer que llegue a cuantas más comunidades sea posible. Para esto es necesario que garanticemos que la experiencia del público meta o de la comunidad meta sea lo más similar posible a la experiencia que tuvo en su día el público de la serie original. En ese sentido, creo que mi estudio puede ayudar a mejorar las traducciones para el doblaje hacia este propósito. Así, los objetivos de mi trabajo son analizar el uso y doblaje de los juegos de palabras en Frasier, proponer soluciones a problemas de traducción cuando considero que quizás la toma de decisiones podía haber sido diferente y se podía haber alcanzado un resultado más efectivo, una traducción más efectiva, analizar si la complejidad de los juegos de palabras afecta la traducibilidad al castellano, evaluar el grado de pérdida del efecto cómico en la serie doblada, observar si la experiencia del espectador meta es diferente a la del espectador de la serie original y finalmente llegar a conclusiones a modo de sugerencia para mejorar futuras traducciones y mejorar la experiencia de los espectadores. Mi metodología ha sido tanto cualitativa como cuantitativa. Desde el punto de vista cualitativo he llevado a cabo un análisis y descripción de unas muestras escogidas y del uso de los juegos de palabras en estas muestras, y por otro lado he analizado y evaluado la traducción de estas muestras para el doblaje al castellano. Desde el punto de vista cuantitativo, mi estudio se basa en el hecho de que los juegos de palabras en Frasier son muy frecuentes y luego, por otro lado, presento los resultados de forma numérica. Las muestras que he escogido, las muestras analizadas, son de dos categorías. Por un lado tenemos las muestras polisemióticas, que son las muestras de los guiones extraídas de la visualización de episodios, y de estas muestras tenemos 10 muestras de 7 episodios diferentes. Por otro lado, las muestras monosemióticas serían las muestras extraídas de los títulos, ya que en los títulos de cada episodio también tenemos muchos ejemplos de uso de juego de palabras. Estos títulos escogidos han sido los títulos de los 7 episodios de los que se han extraído las muestras anteriores. Del total de las muestras analizadas en mi estudio de caso, en este vídeo voy a presentar 4 de ellas a modo de ejemplo. Cada una de estas muestras va a pertenecer a un tipo diferente de traducción de juego de palabras. El tipo 1 es un tipo de juego de palabras cuya traducción se ha producido sin obstáculos, donde con una simple equivalencia el traductor ha conseguido un resultado idóneo. El tipo 2 es un tipo de traducción de juego de palabras en la que ha habido obstáculos, donde ha habido un proceso de toma de decisiones más complejo que en el ejemplo anterior, que en el ejemplo de tipo 1, pero donde el resultado ha sido en cualquier caso idóneo. El tipo 3 es un tipo de traducción en la que ha habido obstáculos, pero donde yo considero, y lo hago mediante una justificación, que el proceso de toma de decisiones ha sido poco efectivo, dando como resultado una traducción no idónea. Y el tipo 4 es un tipo de juego de palabras cuya traducción ha habido obstáculos y que yo considero que es un juego de palabras intraducible. Es decir, considero que ha habido una pérdida considerable o total del efecto cómico y de la experiencia para el espectador de la serie traducida, pero también considero, intento justificar, que sea cual sea la toma de decisiones y sea cual sea la estrategia utilizada en este tipo de caso, el resultado nunca hubiera podido ser efectivo, nunca hubiera podido ser idóneo. Antes de pasar al análisis de las muestras seleccionadas, es importante que entendamos qué es el humor audiovisual. Desde un punto de vista textual,
Estamos hablando de un texto cuya intención principal es la del humor o la del efecto cómico. Esto que puede parecer tan obvio es algo esencial a lo largo de toda mi presentación. Desde el punto de vista de la traducción, el texto humorístico audiovisual sería el ejemplo de traducción subordinada por excelencia, ya que nos ofrece una serie de obstáculos que van a tener mucha importancia en el proceso de toma de decisiones de la traducción. El primer obstáculo es el hecho de que estamos ante un texto polisemiótico o un texto con una variedad de sistemas que tienen un papel, una importancia paralela en la creación de este humor y que no podemos ignorar en la traducción, ya que de lo contrario o bien eliminaríamos por completo el efecto humorístico o bien el tipo de humor cambiaría. Tenemos las restricciones del doblaje, ya que nuestra traducción va a estar supeditada a los requisitos del proceso en sí. Las características lingüísticas del idioma en el que se ha creado el humor van a determinar el nivel de traducibilidad que va a tener el humor o la broma en concreto y por lo tanto van a ser un gran obstáculo, así como las características sociales y culturales en las que se crea el humor. Del mismo modo, el dinamismo va a ser muy importante en el caso concreto de Frasier y de las sitcoms en general. Estamos hablando de un humor muy dinámico que también va a determinar la traducción y el tipo de solución que podemos dar a los problemas que se nos presentan. De este modo, los juegos de palabras dentro del texto humorístico audiovisual son una manipulación lingüística con fines humorísticos, generalmente de carácter sarcástico, irónico o de burla, que se utilizan como el creador del efecto cómico y no como su vehículo, como ocurre con la utilización estándar del lenguaje. Utilizando la categorización de Zabalbeascoa, yo veo los juegos de palabras dentro del humor audiovisual como chistes complejos en los que se combinan las características lingüístico-formales con las características paralingüísticas. Y generalmente a estas características se le añade una característica más, una categoría más, que bien puede ser la del chiste internacional, cultural, institucional o nacional. A más parámetros, a más categorías en este chiste complejo, más complicada va a ser su traducción y, por lo tanto, más alto el nivel de dificultad traductoria. De este modo, para la traducción de los juegos de palabras en los textos audiovisuales humorísticos, el traductor va a tener que elaborar una jerarquía de prioridades a tener en cuenta en el proceso de toma de decisiones para solventar los obstáculos que se presenten, como única forma de garantizar que la experiencia del espectador meta se acerque lo más posible a la experiencia que en su día tuvo el espectador de la serie original. En esta jerarquía de prioridades, la primera va a ser mantener la función principal del humor o del efecto cómico, y una traducción que no lo consiga va a ser una traducción poco efectiva. Por otro lado, mantener las prioridades o funciones secundarias, y lo más importante va a ser mantener cuantos más parámetros del chiste como sea posible. Y aquí me estoy refiriendo a la General Theory of Verbal Humor de Raskin y Attardo, que consideran los chistes como segmentos humorísticos compuestos a partir de una serie de parámetros. Y sostienen que una traducción efectiva es una traducción que mantiene todos esos parámetros, o el mayor número posible cuando esto no sea posible. En esta primera muestra tenemos una muestra de título en la que observamos un tipo de juego de palabras y de traducción del tipo 1, en la que con una simple equivalencia lingüística se ha conseguido un resultado óptimo. Vemos que el original hace una referencia cinematográfica al hilo narrativo con una equivalencia léxica, no trae mayores obstáculos y, como podemos observar, el resultado es muy idóneo, ya que se consigue una experiencia exactamente igual a la que se consiguió con el chiste original. Sebastian, you must try one of these truffled scallops. I'm allergic to bivalves. A good host would know that. Don't mind Sebastian. He's just afraid you'll outshine his geisha party. Now, no rivalries. We're all friends tonight. I'm sorry about the scallops. In the future, I'll try to cater more to your shellfish demands. En esta segunda muestra, es una muestra de guión, tenemos una traducción
un ejemplo de juego de palabras de tipo 2, es decir, un juego de palabras en lo que ha mostrado que ha traído obstáculos a la traducción, pero cuyo proceso de toma de decisiones, cuya planificación de decisiones ha conseguido una traducción idónea bastante adecuada. Vemos que el chiste original es un chiste lingüístico formal mediante paronimia, con una sustitución de dos fonemas se ha conseguido este chiste. Es un chiste paralingüístico debido a los elementos extralingüísticos que lo acompañan, con una función humorística, pero también del sarcasmo, mediante el cual se muestra tanto la condescendencia de Niles y su actitud hacia otro personaje como la burla hacia este personaje. El obstáculo principal aquí serían las características lingüísticas del chiste. Veamos lo que se ha hecho para la traducción al doblaje. Sebastián, tienes que probar estas ostras trufadas. Soy alérgico a los moluscos. Un buen anfitrión debería saberlo. No le hagas caso. Tiene miedo de que superes su fiesta de las geisas. Por favor, nada de rivalidades. Aquí todos somos amigos. Siento lo de las ostras. Y en el futuro me adaptaré a tus gustos culiordinarios. ¿Qué has dicho? Que es importante ver que las características del inglés permiten más flexibilidad fonética que en el castellano, donde esto rara vez ocurre de la misma forma que ocurre en inglés. El traductor, sin embargo, ha optado por una estrategia puramente lingüística y lo que ha hecho ha sido combinar dos lexemas, culinarios y ordinarios. Las prioridades, por lo tanto, se han trasvasado con éxito, todas las funciones e incluso los parámetros que rodean la elaboración del chiste. Se ha mantenido el marco en el que se ha construido el juego de palabras y, por lo tanto, tanto el efecto humorístico como la experiencia para el público meta se mantienen, si no idénticas, muy parecidas. Nuestra tercera muestra es una muestra de título, otra vez en este caso de tipo 3. Es decir, aquí tenemos un juego de palabras que presenta obstáculos para su traducción, donde se ha requerido una planificación, pero que a mi modo de ver y como voy a intentar justificar, esta toma de decisiones no ha sido correcta, ya que el resultado no ha sido efectivo, la traducción no es efectiva, pero podría haberlo sido. Vemos que el chiste se realiza mediante una manipulación lingüística por paronimia, ese sería el primer obstáculo. Se utiliza una referencia tanto al hilo narrativo como se hace una referencia cinematográfica, una referencia cultural, sería el segundo obstáculo, ya que se hace referencia a la película No Sex Please But British, que quizás no fuera tan conocida en el mundo hispanohablante como en el mundo anglosajón. Vemos que se ha llevado a cabo una traducción literal. A la vez que se ha llevado a cabo una traducción literal, se ha pasado por alto la referencia cultural, pero también se ha hecho una traducción errónea del término, con lo que se ha eliminado la referencia al hilo narrativo. Hay una desconexión, se pierde el efecto cómico y se pierde la relación emisor-receptor. Como alternativa a la toma de decisiones llevada a cabo en su momento por el traductor, yo propongo la siguiente. Como hemos visto, se ha llevado a cabo una referencia cultural a la película o a la obra teatral Nada de sexo, por favor, somos británicos, y se ha utilizado la paronimia que ya hemos visto que es difícilmente imitable en castellano. Por otro lado, se ha hecho una traducción errónea de skittish, ya que se ha traducido como caprichosos, y aquí si vemos el capítulo, vemos que el guionista hubiera querido utilizar la traducción de preocupado, por lo cual yo propongo primero que se utilice un sinónimo de preocupado y segundo que se sustituya la paronimia por la rima. En este caso, propongo la traducción nada de sexo, por favor, estamos en pánico. La rima obviamente sería entre pánico y británico y haría una referencia, como he dicho, tanto al hilo narrativo como a la referencia cultural. Por otro lado, se mantienen los parámetros lingüísticos que se han empleado para construir el chiste original. You sold your sperm? Well, it was when I was home from medical school. I saw an ad for sperm donors, so I sold my sperm to the sperm bank. You stop using that word. Say S. I sold my S to earn some money so I could buy Dad a Christmas present. Which present? The fishing pole. La muestra número 4 es una muestra de guión que considero que pertenece al tipo 4 de mi categorización. Aquí estamos ante un chiste lingüístico formal
al que se llega mediante la paronimia entre el fonema es y la palabra as, gracias a la que conseguimos un doble entendre o doble sentido sexual, ya que se utiliza la expresión to sell my ass o to sell somebody's ass como sinónimo de prostituirse. Por otro lado, es un chiste paralingüístico, ya que se emplea el lenguaje no verbal, la reacción de los personajes y las risas enlatadas para provocar una hilaridad aún mayor. Como funciones tenemos por un lado el humor, por otro lado el double entendre y la ironía. El obstáculo principal aquí serían las características lingüísticas que serían muy difícilmente imitables en castellano. ¿Vendiste tu esperma? Bueno, fue cuando volví de la facultad de medicina. Vi un anuncio para donantes de esperma y vendí mi esperma al banco de esperma. ¡Me molesta esa palabra! ¡Di es! Vendí mi es para sacar dinero y comprarle a papá un regalo de Navidad. En este caso vemos cómo se confirma que las características del inglés permiten una flexibilidad fonética que no existe en castellano, con lo cual hay que buscar otro tipo de estrategias, si es posible encontrarlas, para poder solventar este tipo de problemas. El traductor ha optado por la traducción literal, lo cual ha creado confusión. La confusión obviamente ha sido acentuada por la existencia de todos los elementos paralingüísticos alrededor del chiste, es decir, la existencia de risas enlatadas, la reacción de los personajes, que le dicen al espectador de la serie en castellano que hay algo que debería hacerle gracia, hay algo que debería tener un efecto cómico, pero el espectador no lo ve. Las prioridades, por lo tanto, no se han trasvasado con éxito, empezando por la prioridad del humor, pero tampoco el resto de prioridades, ya que ha habido una desconexión con el espectador. El problema aquí es que no parece que haya otra forma de haber tomado decisiones, de haber hecho la traducción, que hubiera podido dar un resultado mejor o más eficiente. Da la impresión de que este juego de palabras en concreto no hubiera tenido una mejor traducción. De modo que tanto el efecto humorístico como la experiencia para el público meta se han perdido, pero da la impresión de que estamos ante un juego de palabras realmente intraducible. Una vez analizado el total de las muestras escogidas para el estudio de casos, se puede observar lo siguiente. Lo primero, que el humor característico de Frasier es un humor basado en juegos de palabras fonéticos. Es decir, es un tipo de humor sofisticado e ingenioso, o witty, si queremos darle el calificativo inglés. Es un tipo de humor que las características del inglés permiten debido a su flexibilidad, pero que las características lingüísticas del castellano no nos permiten trasvasar de forma efectiva. Es decir, no se nos permite mantener este tipo de humor. De este modo, según la taxonomía de Ruch y Rath, Frasier pasaría de ser witty en su versión original a ser funny, amusing, subtle o unstimulated en el peor de los casos. Sería en los casos en los que, como hemos explicado antes, los juegos de palabras y el tipo de humor no son traducibles. Es decir, en la versión en castellano, el tipo de humor pasaría a categorías inferiores a la de la versión original en inglés. De los análisis de las muestras también se observa que tres muestras pertenecerían al tipo 1, 5 muestras pertenecerían al tipo 2, 7 muestras al tipo 3 y 3 muestras al tipo 4 de las categorías de traducciones expuestas anteriormente. Esto nos dice que la traducción de los juegos de palabras del inglés al castellano en Frasier no es del todo idónea en un 55% de los casos. También observamos que no hay ninguna muestra de título que corresponda al tipo 4, es decir, al tipo de juegos de palabras intraducibles, y que ninguna muestra de guión corresponde al tipo 1, es decir, a la categoría en la que se presenta un juego de palabras sin ningún tipo de obstáculo, donde se puede traducir con una simple equivalencia lingüística. Esto nos dice que la dificultad traductoria aumenta cuantas más dimensiones añadimos al humor audiovisual en este caso, y que a más dificultad traductoria, más pérdida de la experiencia para el espectador meta. Una vez analizadas todas las muestras, vemos que la experiencia merma en casi un 65% en relación con la del espectador de la serie original.
Observamos que las razones por las que la experiencia del espectador de la serie doblada se ve afectada son varias y muy diferentes. La primera serían las características lingüísticas del inglés y el castellano, y el hecho de que son precisamente estas diferencias lingüísticas las que no nos permiten trasvasar un chiste o un juego de palabras, en este caso, de una lengua a otra y de forma idónea y efectiva. También observamos una falta de homogeneidad y de consistencia por parte del traductor a la hora de utilizar estrategias de traducción y a la hora de solventar ciertos obstáculos de traducción. El traductor en ocasiones parece no reconocer el chiste original, por lo tanto se pasa por alto. Se han ignorado también elementos extralingüísticos, ya bien sean el contexto, el tono. El traductor a veces se ha centrado en la traducción literal, eliminando por lo tanto el juego de palabras, la referencia o directamente el efecto cómico. Y a veces parece que se han tomado decisiones precipitadas en momentos en los que el proceso de toma de decisiones para solucionar ciertos problemas podía haber sido otro. Da la impresión de que la estrategia se ha elegido de una forma muy precipitada. En cualquier caso, da la sensación de que la sincronización de voces no ha tenido un papel muy decisivo a la hora de tener una traducción efectiva o no efectiva. A continuación voy a exponer una serie de sugerencias y evidencias extraídas a partir del análisis de los resultados, que considero que pueden ayudar tanto a la labor del traductor como al ámbito de la traducción del humor audiovisual en general. La primera sería la importancia de la planificación para asegurar la fidelidad a la intención. Ya hemos comentado antes que es importante que el traductor del humor audiovisual se centre en serle fiel a la intención y a la función principal del texto, así como a las funciones secundarias y a los parámetros en los que se ha construido el chiste en cuestión. Es importante que el traductor se centre en planificar su manipulación léxica y su manipulación sintáctica para conseguir crear una forma meta que refleje la intención del chiste que quiere trasvasar. Por otro lado, es importante que el traductor de una sitcom reúna una serie de requisitos indispensables. La comprensión del humor hemos visto que es muy importante, ya que de lo contrario se pasan por alto chistes, referencias y juegos de palabras que afectan de forma clara la percepción del humor y a la experiencia que tiene el espectador de la serie traducida. Por otro lado, necesita un conocimiento sociocultural de las dos culturas. Necesita un conocimiento de los recursos lingüísticos en su propio idioma para poder llevar a cabo la planificación lingüística de la que hemos hablado en el punto 1. Necesita, por supuesto, tener un nivel de creatividad que le permita hacer todo lo anterior. Es importante que tengamos en cuenta que es posible que sea la complejidad del proceso del doblaje la que tenga un mayor efecto negativo sobre el producto final. Y esto puede explicar, entre otras cosas, las inconsistencias en la traducción. Quizás una mejora en las condiciones de trabajo del traductor de humor audiovisual, del traductor audiovisual en general, tendría un resultado positivo en la traducción final y, por lo tanto, tendría un impacto muy positivo en la experiencia final que tuviera el espectador de la serie doblada. Y por último, me gustaría comentar que este estudio de caso abre el camino para la exploración de una serie de cuestiones que considero muy importantes y muy interesantes. La primera de ellas sería estudiar más a fondo si el doblaje podría ser la variable que convierta un producto de masas en una serie para una minoría, ya que considero que esto fue quizás lo que ocurrió con Frasier en su día. Entiendo que este tipo de estudios requieren mucho más tiempo, mucho análisis y sobre todo una comparación con muchos productos de mercado, así que para mí esto sería un objetivo académico y de investigación a muy largo plazo. Pero la segunda cuestión que me gustaría explorar sería cómo puede el nivel de traducibilidad de una serie original en inglés afectar a su nivel de audiencia en la serie traducida. Estos serían mis dos propósitos académicos, digamos mi siguiente paso, y creo que estudiar estas cuestiones sería de mucha ayuda para el ámbito de la traducción del humor audiovisual. Así que esto es todo. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias por su atención.